Amén y amén.
inimaginable dale palmas al Señor, tome un asiento, luego se tome. Póngase conmigo. Amén. Dice la bendita palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice: y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el libro de Colosenses 1:16 dice: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, para que él señorease como Señor de señores y Rey de reyes sobre toda la creación. A su nombre. Pero junto con este grande acontecimiento, en el reino de los cielos se produjo una gran rebelión, una rebelión sin precedentes. Un ángel de grande jerarquía llamado Luzbel quiso ser como Dios, quiso sentarse en un trono como Dios y que los ángeles le sirvieran. La Biblia dice en Ezequiel 28:14: tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Dice: por lo que yo te eché en el monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Serás espanto a las naciones. ¿Sabe qué, hermanos? Este ángel quiso levantar otro reino igual al de Dios, a la gloria del cielo. ¿Quiere que se lo pruebe? Ahora subir en Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aleluya. Aleluya. Hermanos, este ángel no se revela solo, se revela con un tercio de los ángeles del cielo, los cuales abandonan su morada y van en pos de esta rebelión. Dice la Biblia en el libro de Judas, verso 6: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha puesto en prisiones eternas, bajo oscuridad, hasta el día del gran juicio. ¿A su nombre? ¿Sabe? En el cielo tenían jerarquías celestiales: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y sus rangos y jerarquías celestiales fueron cambiados por el rango de jerarquías demoníacas. Como dice Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el nombre de Luzbel, que quiere decir ángel de luz, fue cambiado por el nombre de Satanás, que significa adversario de Dios. A su nombre. Aleluya, dale palmas al Señor, hermano.
¿Saben? Estos son los espíritus sin cuerpo que se meten en la mente y en el corazón del ser humano y lo arrastran a los crímenes, a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a los asaltos, a la muerte y a toda obra perversa que el diablo ha creado para la destrucción de la humanidad. Como fue vilmente expulsado del cielo, no encontró otra mejor manera de vengarse de Dios que atacando a la creación, creando un sistema político, social y religioso para mantener al hombre ocupado lejos de la salvación de Cristo Jesús. Amén. Con logros políticos, logros científicos, diversiones sensuales como prostíbulos, pornografía y antros de perdición. Y como el mundo se había corrompido a tal extremo que aún su propio pueblo no creía en él, porque la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino y que los suyos no le recibieron. Dios en su misericordia, como dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó este mundo que envió a su propio Hijo unigénito, no para que el mundo se pierda, sino para que por medio de él sea salvo. A su nombre. Jesús aparece con dos propósitos. El primero de ellos, la palabra rabí, que significa maestro. Jesús vino a este mundo no a enseñarnos una religión, porque estamos cansados de religiones huecas y vacías que no sirven para nada, porque el hombre permanece en su pecado y en su maldad y no cambia. Solo el Espíritu Santo puede cambiar al hombre. A su nombre. Porque dice la Biblia que él no dio testimonio de él, sino de aquel que le envió. Por eso en el libro de Juan 14:10 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él es el que hace las obras. Él dio testimonio de aquel que le envió, él no dio testimonio de él. Amén, hermanos, a su nombre. Es. Y la segunda razón de su venida, la palabra Mesías, que significa Salvador. ¿Y cómo pretendía salvar al mundo? Hermano, dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 2:14, que Satanás era dueño, léalo ahí, del imperio de la muerte. Y por esa razón Jesús de Nazaret tuvo que participar de sangre y de carne para, por medio de su muerte, deshacer el imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás. Y como dice Hebreos 2:15, libertar a todos que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. A su nombre. Así que, bajo el premeditado consenso de Dios, Jesús de Nazaret fue llevado por una turba de judíos enardecidos al monte de la calavera para ser crucificado. ¿Sabe lo que dijo Satanás? Él dijo: si lo mato, se acabó el avivamiento. Pero Satanás se equivocó. Sin saberlo, estaba colaborando con el plan divino. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios permitió que Jesús fuera tomado prisionero, llevado al monte de la calavera y crucificado. Y aunque el mismo Papa dice que esa fue la derrota, la Biblia dice que no fue así, la Biblia dice que fue la victoria. Porque en el libro de Colosenses 2:15 dice que en esa cruz despojó a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos, exhibiéndolos públicamente en la cruz de Calvario. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Hermano, ahí lo despojó a los demás.
y esa autoridad se la dio a la iglesia. Porque en el libro de Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alábalo por el mío, aleluya. ¿Y cómo se dio esto? Cuando Satanás lo lleva a la cruz y lo crucifica, ¿sabe qué? Las paredes de la muerte no le pudieron detener. Como dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús de Nazaret, hermanos, al morir en esa cruz, descendió al mismo infierno. Abra su Biblia, 1 Pedro 3:19, descendió al infierno y predicó a los espíritus encarcelados que en el tiempo de Noé habían desobedecido. Como dice Efesios 4:9, descendió a las partes más bajas de la tierra, y como dice Mateo 24:40, al corazón de la tierra, donde está el mismo infierno a 6000 grados Celsius. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y ahí, hermanos, en ese lugar, Jesús le arrebató a Satanás la llave de la muerte. Lea Apocalipsis 1:18, dice: he aquí, yo soy el que vivo y estuve muerto, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Como dice en el libro de Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe de dónde viene esa victoria? ¿Sabe? El que esté muerto vivirá. El día que Jesús venció a la muerte, y casi nadie predica de esto, pero ahí está en su Biblia, habla su Biblia, Mateo 27:53, cuando Jesús resucita, después de su resurrección, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y como dice Hebreos 11:35, se aparecieron a sus familias en Jerusalén dando testimonio de su resurrección. Quiere decir que los que tienen a Cristo ya no verán muerte, sino verán la gloria de Cristo muerto. Pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo escaparemos de ese lazo? Vea 1 Timoteo 2:26. Escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¡Aleluya! ¿Y cómo se hace eso? El secreto está aquí. Abra su Biblia en Santiago 4:7. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él te huirá de vosotros. Cuando usted dice someteos a Dios, usted está hablando que Dios sea su Señor, el Señor de su casa, el Señor de sus finanzas, el Señor de su vida, el Señor de sus hijos, el Señor de su matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere una parte de usted, Dios lo quiere a usted todo. O ignoráis que el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Amén, iglesia. Si usted le sirve así a Dios, el diablo no tiene parte ni suerte, hermanos. Cuando uno se somete a Dios, Dios no quiere que usted sea un religioso. Dios no quiere que usted venga a la iglesia a pagar su
Dios quiere que usted le rinda su tiempo a tiempo y fuera de tiempo. Y el diablo sale disparado. Dice, resistir y huirá de nosotros. ¡Aleluya!